Muy buenas tardes, profesora Zoila. Mi nombre es Rodrigo Sebastián Flores Agurto. Les voy a relatar el mito de Cumpamanam. Antiguamente Cumpamanam era una persona. Cumpumanam y Apajuy eran dos viejos que vivían por Manserriche. Allí por Manserriche hay dos cerros grandes, bien elevados. Allí vivían Cumpumanam y Apajuy, eran dos buenos amigos. Apajuy tenía una hija muy bonita y muy codiciada. Cumpamanam todos los días la miraba, a la hija de Apajuy. Le gustaba mucho, con su mirada nomás la hizo embarazar. Después de un mes, cuando Apajuy vio que su hija estaba encinta, se molestó mucho y le preguntó a su hija, ¿qué sucede? ¿Quién te hizo embarazar? Y ella le dijo, Cumpamanam. Entonces los dos amigos discutieron y se pelearon. Hemos vivido conjuntamente, pero ya no se puede. Diciendo eso, Cumpamanam agarró todas sus cosas y se fue al río de arriba. Pero como tenía muchas cosas, en su canoa avanzaba muy lento. Entonces empezó a botar todas sus canastas al río para que nadie le persiguiera. Las canastas que botaba se transformaban en grandes rocas, cerrando el río. Botando, fue y se fue. Así se creaban los pongos que hay en la actualidad. Subió por el Cenepa, entró por Trocha, en el Comaina, abriéndose paso, formando los cerros. Así llegó al sitio donde se encuentra ahora y dijo, aquí voy a estar, no me molesten más, no se burlen de mí, a mí me van a decir Padre Cumpamanam. De aquí yo les voy a cuidar. Voy a cuidar todas las cosas, los animales, las plantas, el agua, el viento y el oro también. Así cuentan nuestros padres, por eso le tenían respeto a Cumpamanam. Cuando se acercaban no gritaban, no disparaban y no hacían ninguna bulla. Muchas gracias.